¿Recuerdan el capítulo anterior cuando Winifred fue capturada y llevada al castillo de Nottingham? Pues bien, su hermano Will y Robin unieron sus fuerzas y con el pequeño Juan decidieron atacar el castillo en una loca máquina. Con tal de mantener a salvo a Marian y a Winifred, Robin será un valiente y muy joven héroe. ¡Hacia el castillo de Nottingham! ¡Winifred! ¡Hey, Winifred! ¡Winifred, corre! ¡Toby! ¡Ayúdame! Tranquila, voy a rescatarte. ¿A dónde la llevará? ¡Robin, te necesito! ¡Robin! No me puedo mover. ¡No puedo! Otra pesadilla. Debo encontrar a Winifred. ¡Déjame sola! Espera, niña, mira lo que tengo para ti. ¡Déjame salir de aquí! ¡Tranquilízate! ¡Mira! Aquí está tu desayuno. ¿Quieres un poco de leche? ¿Te gusta, verdad? También traigo pan fresco. Nunca habías estado tan bien acompañada en tu desayuno, ¿verdad, mi querida y estimada Marian? ¿Ah? Ayúdame, Dios. ¿Bien? ¿Qué hay de nuevo? ¿Tienen algo que decirme, Soru? Me temo que no hay nada nuevo todavía. ¿Nada? Han trabajado toda la noche y aún no tienen una clave. Sería mejor haberlo hecho yo mismo. Entiéndanos. Solo parece ser una cruz ordinaria. ¡Imposible! ¡Déjame ver! ¡Miren! Este es el símbolo de los Lancaster. Es inconfundible. Escuchen. Esta cruz ordinaria ha estado en la familia Lancaster durante generaciones. Es la clave para hallar el misterio del tesoro eterno, escondido en el bosque de Sherwood. Pero, ¿no sería más fácil presionar a los Lancaster sin problemas? Tal vez. Pero todo el mundo lo sabría. Yo lo quiero solo para mí. No puedo arriesgarme tanto. Ni siquiera por petición del rey. Bien. ¿Qué ves? ¿Un payaso o un caballero? Sí, un caballero. ¿Pero qué pasa con el bosque de Sherwood? ¿Qué pasa con esa bella criatura que vive en él? ¿Quién eres realmente, Gilbert? ¿Ah? ¿Qué será eso? ¿Una lámpara? ¡Ahora sí estoy muy cansado! ¡Ay! ¿Descansando? Vamos, levántate que tenemos que terminar antes de que amanezca. ¡Pero no hemos dormido en toda la noche! ¡Escúchame! ¿Quieres que te levante? Bueno, está bien, está bien. ¡Apúrate! Tenemos poco tiempo para terminar de construir este aparato. ¡Vamos a trabajar! Thank you.
¿A dónde vas, Will? ¿Quién es? ¡Robin! ¿Qué haces aquí? ¡Me asustaste! Es muy peligroso andar solo por el bosque, Will. Dime, ¿dónde está Marian? Probablemente en el castillo del barón Olwyn. ¿Qué dices? Ella se sintió culpable por lo que le pasó a Winifred. Yo creo que se fue para el castillo, Robin. ¿Qué es lo que quieres decir, Will? ¿Que se entregó como rehén? Bien, debo ir al castillo de Nottingham. Debo rescatarlas. No puedo esperar más. Iré pase lo que pase. No, Robin. ¿Por qué? Yo decidí con el grupo que alguien debería ir. Tú todavía no estás bien. Debes descansar. ¿Qué quieres decir? Estoy bien. Mira. No es problema. ¿Ves? Tú no estás bien. Por favor, descansa. Will, yo debo ir contigo. Realmente no creo que llegues muy lejos tú solo. Tienes razón. No soy muy bueno para pelear. No hago las cosas tan bien como tú. Pero entiende, Winifred es mi hermanita. Ella está prisionera. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Sí, yo te entiendo. Winifred es mi prima y también me preocupo mucho por ella. Lo sé. Bien, iremos juntos. Nos ayudaremos el uno al otro. Rescatar a Marian y a Winifred es muy peligroso, amigo. Sí. ¡Juntos! Me alegra que vayamos los dos. Winifred y Marian nos necesitan. Está bien, vamos. ¡Ey! ¿En dónde estoy? En mi casa. Buenos días. Hola. ¿Por qué estoy aquí? Robin y Will fueron al castillo a rescatar a Marian y a Winifred y te dejaron a mi cuidado. ¿Fueron a rescatar a Marian y a Winifred? ¡Oh! ¡Yo debo ir! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Yo tengo ¿A dónde que crees ir! Que vas? ¡Tengo que ayudarle! ¡Ay! ¡Tengo que ayudar a rescatar a mi hermana! No, no, Jenny. Tú te quedas conmigo, ¿entiendes? ¿Qué te parece algo de comida? ¿Comer? ¿Cómo entraremos al castillo, Robin? No sé, pero hallaremos la forma. ¡Ni un paso más! ¡Oh! ¡Conozco esa voz! ¡Oh! ¿Verdad que tengo estilo? Oye, ten más cuidado la próxima vez. ¡Ay! ¡Pero si aún estoy dormido! ¿A dónde van, niños? Eso a ti no te importa, pequeño Juan. ¡Quítate de mi camino! ¡Excúsenme! ¡Pero ustedes me necesitan! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un arma secreta! ¡Sí! ¡La hicimos nosotros! Como ven, es mejor que vayan a Nottingham con nosotros. ¿Ah? ¡Vamos al castillo por Winifred! ¿Ustedes? ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes? Porque es mi culpa que raptaran a Winifred. Fui yo quien le dio la Cruz de Oro. Además, es cuestión de honor para mí, el Gran Juan y para todos mis hombres. La verdad no es por el honor. Lo que pasa es que el pequeño Juan está enamorado de Winifred. ¿Quieres ser él quien la rescate? ¡Cállate! ¿Quieres? Bueno, ¿qué dices, Robin? ¿Vienes con nosotros? Bien, parece que eres más bueno de lo que pensamos. No sé por qué lo escuchamos. ¿Todavía piensas que es muy bueno? Realmente estoy muy cansado. Nosotros también pasamos la noche acabando la máquina. ¿No pueden ir más rápido? Es muy fácil decir eso cuando tú no haces nada. ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, más rápido! ¿Qué pasa, compañero? ¿No trajiste caña? ¿Eh? No pesco. ¡Oh!
descansamos? ¡No! ¡Hacia el castillo! ¡A sus posiciones! ¡Tenemos visita! ¿Podremos con ellos? No hay problema, Mooch. ¡Ataquemos! Escucha, querida, voy a enseñarte algo mágico para que tus deseos se hagan realidad. ¿Una magia? Primero tienes que buscar algo de comer que no te guste y acabarlo todo, ¿entiendes? Pide un deseo, 3 veces. ¿Y se hará realidad? Winifred a salvo, trae a Winifred a salvo, trae a Winifred a salvo, por favor, por favor. ¡Todos a sus puestos! ¡Hacia ellos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Te hiciste daño, Robin? Todo está muy bien. ¡Ataquemos! ¿Qué? ¿Una máquina de guerra? Sí, varón. Es imposible detenerla. No hay manera de acabar con ella. Pronto llegará al castillo. ¡Maldición! ¡Destrúyanla! Sí, varón. ¿Qué vamos a hacer si llega al castillo? ¿Qué haremos? Por favor, contrólate. Yo nunca me detendré. Ten un poco de dignidad, por favor, Kerfor. ¡Pronto avisen a los soldados que alisten el dragón de fuego! ¡Rápido! ¡Sí, señor! ¿Dragón de fuego? ¿Es un arma acaso? ¡Sí! ¡Es la solución a mis problemas! ¿Listo para atacar? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Algo viene hacia acá! ¿Qué es? ¡Está justo sobre nosotros! ¡Maravilloso! ¡Me siento mejor! Querido Kerfor, el dragón de fuego no solo acaba con mis enemigos, sino que me garantiza el absoluto control en el castillo de Nottingham. El temor a la grandeza y poder de mi máquina me hace libre de amotinamientos en mi castillo. Eso veo. ¡Capitán, obedezca! ¡Fuego otra vez contra esos malditos bandidos! ¡Miren, vuelven a atacarnos! ¡Bien! ¡Esto es para ustedes! ¡Algo deprisa!
¡Vamos al castillo! ¡Sí! Bueno, ¿y ahora qué, Robin? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Arréstenlos y llévenlos al castillo! Problemas. ¡Bajen las armas! ¡No los lastimen! ¡Es a mí a quien quieren! Abran paso. ¡Marian! Mi nombre es Marian Lancaster. Vine a ponerme a las órdenes del barón Olwyn. Él está esperándome. Llévenme donde él está. Marian, ¿qué estás haciendo? Vine aquí para liberar a Winifred. Pero... ¡No! ¡Es mi decisión! ¡No! ¡No lo permitiré! No. Le hice una promesa a mis padres. Debo protegerlos. Te esperaré. No puedes confiar en un hombre como él, Marian. Robin, si voy, Winifred estará a salvo y mi familia también. Déjame hacerlo. No, si te quieren tendrán que pasar sobre mi cadáver. ¡No peleen más! Pertenezco a la familia Lancaster y no quiero ser motivo de peleas. Dígame dónde está el varón, por favor. ¡Espera, Marian! Adiós, Robin. ¡Marian! ¡Espera, Robin! Robin, si vas la pondrás en peligro. ¡Marian, espera! Capitán, ¿podría decirle al varón que estoy aquí, por favor? ¡No vayas, Marian! Robin, gracias por los bellos momentos que me diste. Nunca olvidaré los días felices que pasamos en el bosque de Sherwood. No me olvides. ¡Marian, regresa! ¡Marian, no te vayas! ¡Ya es tarde! ¡Marian! Estaba por pensar que no vendrías, pero mejor tarde que nunca. Bienvenida a mi castillo, princesa. Oh, es un honor. Mira, esta es la verdadera Marian. Es mucho más linda de lo que yo imaginé. Vamos a divertirnos mucho, querida. ¡Oh, Marian, Marian! Winifred, estaba muy asustada aquí. Winifred, todo saldrá bien. Ahora que yo estoy aquí, no tienes por qué preocuparte. Vivirás con Robin y los demás en Sherwood. ¿Pero qué será de ti? No te preocupes por mí. Will y Robin te están esperando afuera. ¿Qué acabas de decir? ¿Will y Robin? ¿Mencionaste esos nombres? Entonces, pequeña, perteneces por descendencia a la familia Huntington. ¡Tú no irás a ninguna parte! ¡Soldado, enciérrela en el calabozo! ¡Marian! ¡Marian! ¿Qué le van a hacer? ¡Es a mí a quien quieren! ¡Déjenla ir! No pensarás que dejaré ir a una Huntington, ¿verdad?
Agradezco tu ayuda. Marian, ¿aquí? ¿Por qué? Marian, Winifred, sean fuertes. Las rescataré así sea lo último que haga.